no impidió la emoción. Parte de esta gran fiesta, que se originó en el estadio Monju, tuvo a muchos, pero muchos mexicanos. Me dice que usted es familiar de Manuel Yoshimatsu. Su tía, Aurora Sotomayor Cortés, la hermana de la madre de Manuelito. Sí. Gloria. ¿Y usted? Yo soy la prima. Prima. Candice Candelaria, sus órdenes. ¿Y qué va a hacer Manuel Yoshimatsu en estas Olimpiadas? ¿Otro bronce como el de Los Ángeles? No, algo mejor. Somos amigos de la gimnasta Denise López y de Luis López. Los venimos a apoyar, pero venimos a la gimnasia rítmica también. Y cuando desfile nuestra delegación, ¿qué vas a gritarles? ¡México! Una porra. Este arreglo del sombrero del típico de Jalisco. Entonces, yo no creía en el éxito. No creía. Pero todo el mundo lo está parando para tomarse fotografía. Sí, es cierto. Es que ahora veo que es hermoso. Y me he dado cuenta que mi esposa, sus ideas son maravillosas también y son grandes. Un sabor de nuestro país, sabor mexicano, como siempre, incomparable. ¡México! 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 ¡Una! ¡Arriba! Fiesta a lo grande. Es lo que aún se vive en Barcelona, con un pueblo orgulloso del inicio de la misma. Mucho me ha gustado. Sí, se veía muy bien desde aquí, además. Lamentablemente no se pudo entrar, pero ¿desde aquí lo vio bien? Sí, muy bien le he oído. Todo. Todo, absolutamente todo, precioso, muy bien. El momento en el que lanza el arquero la flecha y se enciende el pebetero, ¿qué tal? Ha sido muy emocionante y ha salido perfecto, vaya, ha salido perfecto. España cumple hasta ahora. España cumple siempre. Están en marcha los Juegos de la 25ª Olimpiada, Barcelona 92. Otro, un mundo de fantasía y otro mundo de nerviosismo. En la esencia, ellos viven los mismos sentimientos. Un sentimiento de emoción y otro sentimiento, quizás, de desesperación. Esta es la inauguración de los Juegos Olímpicos fuera del estadio y también dentro de él. La antorcha está a punto de entrar al estadio. El nerviosismo es parte de un cuerpo de seguridad que no ha disfrutado ningún segundo y que solo desea que esto termine con bien. 10 de la noche con 15 minutos y la antorcha olímpica ha llegado ya hacia lo que es este complejo Montjuïc. En unos instantes más va a entrar al estadio ante una gran expectación. Seguramente mucha gente dentro del estadio esperando con ansia la antorcha. Ahí está ya el último portador que se la entregará a la vez a un tirador con arco en silla de ruedas que después de impulsar y de tirar prenderá el fuego aquí en Montjuïc. Miles de voluntarios corren nerviosamente. Ellos más tarde representarán las casteleras, verdaderas torres humanas en todo lo alto. Aquí y allá, a veces ni siquiera se sabe lo que se va a representar. ¿Cómo te llamas? Cristina. Cristina, ¿y qué opinas acerca de participar aquí en esta inauguración? Bien. ¿Qué vas a hacer tú? Yo no sé. ¿Todavía no lo sabes? No. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Mucho? Sí. Gracias. En otro rincón, estos voluntarios han trabajado desde horas de la madrugada. Apenas le dan tiempo para un pequeño descanso y a pesar de encontrarse a tan solo unos metros del estadio, ellos tienen que ver, al igual que usted en México, la inauguración por televisión. Aquí no tenemos horario, aquí nosotros nos tiramos 12 horas seguidas sin trabajando, ¿sabes? Y sin comer apenas nada y no es tan bonito esto como lo pintan, ¿eh? ¿Desde qué hora de la mañana están trabajando acá para la inauguración? Yo, mira, pues me levanto muchas veces a las 6 y hasta las 6 de la tarde a las 8 nos plegamos. A veces hay días que más temprano, pero que no, nosotros los auxiliares que... Los auxiliares no creas que estén viviendo muy bien. Hombre, cumplimos con nuestra obligación, como dices, ¿no? Pero sí, mira, dentro de lo que cabe se aguanta esto. La antorcha permanece en su lugar, lista para el último relevo. Y el último hombre está emocionado, tan solo eso. Emocionado.
Sento emocionat, sí, sí. España espera mucho tiempo por esto. Yo creo que sí, ya era hora que tocara y me encanta que sea mi ciudad, Barcelona. ¿Usted va a entrar con la antorcha y se la va a entregar a quién? No, yo se la entrego al siguiente relevista, que no sé quién es, pero me parece que no llego a entrar en el estadio. ¿Dónde tomó la antorcha? A 200 metros antes. Muchas gracias, felicidades. Gracias. Finalmente el fuego empieza su movimiento hacia el estadio. Al fondo un público delirante espera su entrada. Esta es una zona de alta seguridad. Un solo paso es imposible. Detrás de la antorcha se empieza a movilizar también una larga cadena humana que transporta la bandera olímpica. A medio túnel, solo eso es la advertencia de los policías. Solo desde ahí y vigilando las miradas de los guardias se puede ver el encendido del fuego olímpico. Así se vive en un túnel que lo ha esperado por mucho tiempo. Detrás de la bandera, apenas 10 metros, y el estadio. Por fin, el estadio. Pero ahora los guardias están ocupados en otro tipo de atención. Y también, finalmente, se puede llegar. En el estadio, todo es un espectáculo de fantasía. Los mexicanos, ¿dónde están ellos? Es la pregunta. En el centro del campo, a la ceremonia, solamente le restan unos instantes. Bien, estamos en el Estadio Olímpico, justamente cuando se ha terminado la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos. Y bueno, esta es la delegación mexicana que ya marchó aquí. Vamos a preguntar cómo se siente, ¿cómo te sientes? Muy contenta, creo que ha sido todo perfecto y estamos todos muy contentos. ¿Cómo te sientes tú? No, igual, feliz, motivadísima, con muchas ganas de empezar a competir y dar todo por México. ¿Ha sido una emoción especial desfilar por el Estadio Olímpico y sentir la obra de México? Claro que es algo muy especial estar aquí presente. Vamos a acercarnos un poco más atrás. ¿Qué fue lo que más sintieron? ¿Cuál fue el momento más culminante de toda la ceremonia de inauguración? Para mí el encendido de la llama en el estadio fue una cosa muy espectacular y muy motivante. ¿En qué pensaban los atletas mexicanos al momento de desfilar por aquí? Bueno, yo creo que fue algo muy padre, muy hermoso, en el momento en el que toda la gente nos gritaba México, México. Es algo muy motivante para todos. Antonio Aguilar, señor Mena, señor Aguilar, ¿cómo se sienten después de lo que fue esto? Bueno, muy emocionados. Esta inauguración ha sido increíble y sobre todo cómo se recibió a México con una gran ovación, ve al señor presidente y eso nos motiva para hacer lo mejor posible, ¿no? Jesús Mena, como abanderado. Jesús, ¿qué sentiste al momento de entrar al Estadio Olímpico? Bueno, la verdad que es una sensación inenarrable. Esta es de las cosas más bellas que me han sucedido en mi vida. La verdad que estoy muy emocionado, muy contento y muy motivado. Ahora se olvida un poco esto, el romanticismo de los Juegos, y se va a buscar la competencia, a buscar los resultados. Claro, México viene bien preparado, ha hecho un gran esfuerzo y ahora tendremos que demostrar que toda la preparación del ciclo olímpico, tenemos que hacer una buena competencia aquí en Barcelona. Jesús. Pues sí, ya mañana empiezan clavados y mañana participan María José y Macarena y esperemos que tengan un buen día. La delegación de México lo disfruta, lo siente y también lo saborea. La inauguración en el centro del Estadio Montjuïc. Bien, el cielo de Montjuïc se ilumina en este momento. En juegos pirotécnicos, mientras el himno a la alegría se escucha también en todo el estadio. Justamente estamos en el centro de lo que es el campo, y aquí fue, de acuerdo al orden alfabético, el espacio para el equipo mexicano que hoy desfiló por el Estadio Olímpico de Montjuïc. En la distancia, tan solo unos metros separan un mundo de otro. Un mundo de nerviosismo y otro más de fantasía. En la esencia, afuera y dentro, se vive un sentimiento especial. Un sentimiento de realidad y otro más de ilusiones.